La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina y menos mal que somos un equipo, porque si no, esto no sería posible. Efectivamente. Muy buenas, Laura López, Elena Trujillo. Buenas. Bienvenidos a todos de nuevo en ese programita. Digo, ita porque es cortito, pero después para se dice ansias. Cada cosa. Depende de con cosa. Que lo compare. Efectivamente. Bueno, porque sabemos que hay programas más largos, pero el nuestro es muy repetitivo, ¿no? Se repite todos los días, digo. Sale todos los días. No me mires así, Elen. Bueno, pues está mirando como si dijese algo. Está escuchando otra cosa de lo que digo. Por sí, eso. Estoy usando un audífono interno que tengo. ¿Sabéis de lo que me he enterado? No. ¿De qué? Que ha dimitido la Cifuentes. Ah. Eso ya lo sabíamos todo. Pero a ver, sí. ¿Quién es la Cifuentes? Bueno, Cifuentes es una política, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y aquellos que quieran conocer un poco más porque no estén enterados, pueden investigar un poco. Pero digamos que las aguas políticas van turbulentas no solo en México, no solo en Estados Unidos, también en España. Sí, en todas partes. Cada uno con su decorado diferente, pero en todas partes estamos padeciendo. Parece que ponemos los peores en los gobiernos. Claro, no, porque los inteligentes no se quieren dedicar a eso. Claro. Pero bueno, no sé ya si dijo una frase. Bueno, ya dijo una frase de que era rubia y se hacía la tonta, ¿no? Sí, bueno, pero eso es una buena escapatoria, ¿no? Para las rubias que siempre les gustan poder decir esas cosas y así. Yo es que como... soy morena. Pero claro, pero esa corrupción, esa falta de integridad en la política en general de casi todos los países, esa falta de interés por el pueblo. Así y que sobre todo, además de eso, la corrupción, el sinvergoncerío y las tramas de poder, que además inhabilitan el funcionamiento del orden social. Porque imagínese, ahora hay un senador que ha sido acusado de, como muchos otros, ¿no? Y pasará también en otros países, de corromper, de ir de prostituta, de tomar droga, y va y lo que dice, ojalá yo pudiera hacer eso, pero a mi edad. Eso que nadie me ha dicho. Sí, sí, un senador madrileño del PP. Ah, qué bien. Sí. Ese es el nivel de las personas que tenemos representándonos y que ganan, no sé cuánto ganará al mes, 10.000 euros. No lo sé. O más. Pero bueno, y que sí, luego que tienen tarjetas. Que tienen ídolos ideales de prostitución, dinero fácil, extorsión, etcétera. Y claro, como son cargos a dedo. Son favores, poder, ¿no? Porque cuando vemos que en la situación que están los países, querer con tanta ansia el poder, ¿por qué? ¿Por qué querer tanto cuando están frente a, en la mayoría de los países, en un desastre social, en un desastre cultural, en un desastre político, económico, es decir, que hay... Y sin embargo quieren el poder como si fuesen a salvar. Y al fin y al cabo, ¿qué van a poner? Bueno, ahora están a salvarse todos ellos. Los medios están, a poner los amigos ahí están en el poder. Con todos los medios ahora jurídicos, tratando de cualquier manera. Ahora salía una noticia del Tribunal Constitucional que impide la candidatura de Puigdemont en Cataluña. Uh-huh. Por tanto, inhabilita todos esos votos que ha ganado ese partido. Entonces, claro, toda esa... esos recursos puestos al servicio de los intereses de este gobierno se están quitando de los recursos para la justicia de todos y de todas y de cosas verdaderamente necesarias como esa otra noticia
que ha escandalizado a parte de la población española y que la ha hecho salir a la calle, donde se ha considerado como una agresión sexual, o parece un acto muy violento por parte de 5 hombres con una mujer en contra de su voluntad. Entonces han sido, ¿no? Es decir, que se maltrata a la víctima doblemente y se maltrata a toda la sociedad, porque digamos que la justicia está para un orden social, no para esto. Es como cuando podríamos decía... pensar que el abogado de la chica no era muy bueno, porque después también los que lo que quién ha decidido eso. Es decir, que hace 2 años que estamos escuchando, ¿no? Hace 2 años que ocurrió, pero que y el abogado no supo defender correctamente a esa chica. Pero no te creas que esto no es como Estados Unidos, que gana el que tiene mejor abogado, ¿eh? ¿No? El más caro. Porque en Estados Unidos el juez también es el que sienta. El juez no tiene tanta disposición para determinar una cosa u otra. Ah, el abogado, dices, es el juez el que determina. Sí, pero que no, entonces, el juez tampoco. Pero que. Y entonces. Digo, el juez Garzón, que llevó a cabo importantes investigaciones contra la corrupción, fue apartado de la carrera judicial porque le atacaron en la forma en la que había buscado pruebas para investigar. Es decir, que aquellos que obren para que se haga justicia propiamente, si no entran dentro de las reglas del juego sucio, son perseguidos y eliminados. Sí, porque porque se utiliza cualquier vericueto de la ley para... Es como a ver quién es más listo y quién puede ser más inteligente de dejar al otro por debajo. No importa lo que si hay algo éticamente que esté bien o no, no importa. Es como un juego de a ver quién le da más vueltas, quién lo hace mejor para hundir al otro. No importa la justicia. Eso es lo que parece. Yo no creo que compran a los jueces, que los compran para a ver quién miente mejor. Es que el gobierno es el que elige los jueces. Bueno, pero no que... se crea, no es comprar. Digamos que hay círculos de poder en nuestro país, muchos mediatizados por la religión y por ideologías, en los cuales hay una facilitación del posicionamiento de los distintos órganos. Y esos luego tienen que trabajar para esa estructura de poder. Entonces, en el ámbito de la justicia hay una asociación que se llama Jueces por la Democracia y hay distintas asociaciones más liberales o profeministas o tal, que reivindican que esos jueces que piensan de otra manera puedan llevar a cabo su trabajo, porque generalmente se les coarta el ascenso en la carrera judicial, se le pone muchas trabas. Hemos visto jueces que han hecho muy buen trabajo y como han sido apartados luego a partidas judiciales menos importantes. Entonces se utiliza así, poniendo en los cargos más importantes o en los juicios que me interesa a los jueces que son afines a la ideología, afines a ciertos intereses. Pero a mí me parece que tendríamos que hacer una reflexión importante, que es que tú en tu trabajo no tienes que tener ideologías como un psicoanalista. Un psicoanalista pero que no están haciendo el trabajo. Están trabajando para otro tipo de cosas. Claro, pero por eso que no están haciendo su función, porque tú en el trabajo no puedes tener ideología ni política ni de ningún tipo, porque estás haciendo una función. La ideología que tú tengas. Sí, pero eso no existe. Claro. Eso bueno, no solo existe en los psicoanalistas, ¿no? Bueno, pero digo, y con mucha dificultad, porque tampoco es algo así tan evidente para decir hago eso y lo aplico, sino que estamos todos sobredeterminados por nuestra ideología. Pero cuando estás trabajando no eres tú, te apartas de ti mismo y estás ahí escuchando al otro. Bueno, pero eso es un... Estás hablando de ti, Laura. Pero es interesante, y permitirme, por favor, cuando leemos grandes escritores que nos hablan de hace 300 años, 200 años... nos encontramos que escriben de las mismas cosas que estamos padeciendo. Vale que con otros ropajes, pero sigue habiendo intereses, corrupción, libertinaje o represión. Sigue habiendo los mismos problemas, pero
¿O hemos avanzado algo? ¿En qué hemos avanzado? No, decimos que justamente hemos retrocedido. Hubo épocas en la historia del hombre donde había un desarrollo así bastante importante. Hay varias partes del mundo donde hubo desarrollos. De todos modos, seguimos alimentándonos de momentos sí, pero quiero decir, de momentos de la historia donde realmente hubo un desarrollo social, un desarrollo cultural que permitió hacer crecer a mucha gente y a vivir mucha gente. Porque ¿quién está vivo actualmente? ¿Quién está vivo? Si estamos todos luchando para comer todos los días, eso no es una vida, eso no es una vida humana. O pensando solamente en las vacaciones, porque es eso, la gente va a sufrir al trabajo y después piensa en las vacaciones. Bueno, es una caricatura, porque cada uno después consigue algunos placeres por ahí, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, en estos días estuve viendo un reportaje sobre la Gran Depresión de 1929 o el crack de la bolsa en 1929, que claro, cuando se dan cuenta de que en la bolsa pueden entrar otros capitales que no eran de esos grandes intereses monetarios, sino que se podría ganar más dinero dejando que otros entes inviertan y luego prestándole dinero a esa gente, mostrándoles que es algo muy atractivo, entonces se genera una gran disposición económica para las bolsas y se mueve mucho más dinero, se oculta al grueso de la población que lógicamente los que van a ganar más dinero son los que van a tener una información privilegiada y el resto va a ser el que provea de fondos a esos que van a ganar. Bueno, pero como la crisis que estamos viviendo, claro, aquí, lo mismo. Es decir, que ¿quién está pagando la deuda? No son los ricos, ni los gobiernos, ni es el pueblo, que trabaja para pagar. Mira cuánto impuesto estamos pagando. Claro, pero durante un tiempo te han hecho creer que era jauja, que todo el mundo podía tener casa, que podía tener casa de verano, que lo bueno era. Te han estado enseñando a ser un capitalista, a crearte unas necesidades básicas, falsas, que te hacen creer que son básicas, y lo que te hacen es consumir préstamos, consumir viajes, consumir no sé qué, ropa, utilizar todo el esfuerzo de tu trabajo para dárselo a ellos. Claro. y luego culparte, te dejan, y luego te dejan endeudado y sin esos bienes, porque te han quitado la casa. Pero eso es como en la Edad Media. Total. Para que no tengas nada, para que no puedas evolucionar. Luego para eres que no tú existe la el propiedad que privada. Pero ves, ahora estamos en una sociedad donde, bueno, por ejemplo, nosotras tres, que tenemos ahí 2-3 medios que nos permiten hacer un programa de radio y escaparnos, digamos, un poco de esa dominación. Entonces, hay algunos medios ahora que existen que en la Edad Media no se podía. ¿Cómo escapabas? Ahí no, pero ahora sí que podemos crear, ¿no? Pequeños. Bueno, nosotras somos muy afortunadas, hemos nacido en la mejor época, en el sentido que tenemos más avance a nuestra disposición, que tenemos esos escritores que estamos descubriendo. Hay que descubrirlos, hay que ir a ellos, hay que usarlos. Hay si que no, tampoco humanizarse, sirve, ¿no? Tenemos ahora los micrófonos que antes no tenían, tenían otros medios. Pero hay que usarlos también, ¿no? Y incluso hay que disfrazarse para que no te vengan a reprimir. Que hay libertad, pero más o menos. Sí, no, yo no he hablado de libertad. Digamos que hay posibilidades. Posibilidades, y es verdad que después hay unos cuantos que han reprimido porque han hablado de sí, de esa, bueno, que no se puede. Bueno, a lo mejor si nosotras nacemos en la Edad Media estaríamos ahí quemadas por ser revolucionarias, gritando cosas o por escribir, que no sabemos. Brujas. Estamos vivas haciendo esto, pero no sé si nos hubiéramos quedado calladas. No, yo tampoco. No sé, porque sin psicoanálisis, como vimos, yo no hubiese tenido palabra. Digo que ahí en la Edad Media había mujeres que tenían una fuerza de reivindicar que era impresionante. Bueno, nos pueden consultar momentos de la historia, así vamos a estudiar un poco para seguir aprendiendo, y nos pueden escribir entonces a lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. Ay, hace tanto que no me escribes. Bueno, eso, le pueden escribir a Elena. Un abrazo a todos y seguimos el próximo día. Adiós. La sexualidad femenina.
Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.